Hola, un saludo a todos. Hoy os quiero explicar cómo funciona esta página que se llama Add Me Fast. Es un sitio en el que puedes conseguir tráfico para tu web, likes y seguidores en las redes sociales, en todas las redes sociales, y visualizaciones para tus vídeos de YouTube. Te voy a explicar un poco las opciones que hay por aquí, que hay muchísimas. Likes en Facebook, podéis ver, compartir en Facebook, seguidores de Facebook, dar like en un post de Facebook y compartir un post de Facebook. Luego hay estas redes sociales de aquí que yo no las conozco. Está Instagram, que consigue seguidores y likes. En Twitter consigues todo esto que puedes ver aquí. Favoritos, retweets, tweets y followers. YouTube, que es una de las cosas más interesantes, pues suscripciones al canal, likes, me gustas al vídeo, favoritos, ¿qué es esto de favoritos? No me suena, pero bueno. Vistas de tu vídeo, lo que visitas de 30 segundos, la pena es que solo son de 30 segundos, no duran un minuto o más tiempo. Pena, pero bueno. De algo sirve. Y luego hay también en Google Plus este par de opciones, en Vine, VK, Pinterest, seguidores, repins y likes, y en SoundCloud. Bueno, también fans de Reverb Nation, o que inglés el mío. Y bueno, eso, en SoundCloud hay esto: seguidores, likes, reproducciones. También tenemos Stumble Upon, este sí que lo han hecho difícil, y bueno, y visitas a tu sitio web. Pues todo esto lo puedes conseguir y lo puedes comprar con estos puntos. Estos puntos o bien los compras, aquí lo tienes, comprar ahora, pues es que escoger diferentes pasarelas de pago. Voy a poner lo más común, que es esta, que tienes tarjeta de crédito, PayPal, prepago y wallet. Yo es que es por PayPal, realmente. Y bueno, estos son los precios. A partir de 9 euros, 1.500 monedas, que es un poco carillo. A ver si encuentro alguna plataforma que funcione como esta, pero que no sea tan cara. Y luego puedes conseguir puntos gratis. Aquí tengo algunos sitios que tengo circulando. Bueno, en realidad no son sitios, son todo vídeos de YouTube, son dos vídeos de YouTube y un canal. El canal este, pues estoy pidiendo suscripciones para el canal, 5 diarias. Y luego para un vídeo, para este vídeo likes, para este vídeo visitas y para este vídeo, que es este mismo vídeo, también visitas. Porque no todo es. Para trabajar con YouTube no todo son visitas y visualizaciones, ¿no? También el que le den likes, el comentario, el que lo compartan y esta clase de cosas también cuenta, porque posiciona el vídeo y eso te genera tráfico orgánico, que es lo que interesa al final, y no depender siempre de páginas como esta, que está muy bien, pero depender de ellas siempre y no tener otras fuentes y otras formas de conseguir tráfico que venga de forma natural, no funciona. Pero bueno, ahora lo que vamos a explicar es cómo estas páginas que sirven para echarte una mano, pues cómo trabajar con ella. Pues para ganar puntos, por ejemplo, puedes hacer lo siguiente. Te vas a vistas de YouTube. ¿Vale? Aquí estás en la página. Vas a ver el vídeo por 30 segundos y vas a ganar 9 puntitos. Le das a ver vídeo y se te abrirá una nueva ventana. A ver, que la bajo para aquí. Aquí la tienes y sale el vídeo. Lo voy a silenciar. Es mejor tenerlo silenciado porque a veces salen músicas muy altas y sonidos molestos ahí de repente. Y a veces, además, es que miras muchas veces el mismo vídeo y te puede llegar a cansar, ¿no? Pues te esperas, llevas 27, 28, 29, 30. Y ahí se va el vídeo.
Bien. Y ahora tienes aquí estas imágenes que cada vez que le haces clic giran y tienes que ponerlas en su posición normal, que vayan de derechas hacia arriba. Le das clic y ya se han añadido 9 puntos a mi balance. A veces no lo ves aquí reflejado, tarda un poquito y luego se te suman el de varias veces, pero cuando te lo pone aquí es que ya están ganados. Y entonces ahora nos vemos otro vídeo. Esto es entretenido porque a veces hay vídeos de música y de algunas cosas que están buenos y están entretenidos y hasta se te pasan rápido. La pena incluso es que después de los 15, 30 segundos obligatorios te corten el vídeo y que si, por ejemplo, el vídeo te ha gustado lo suficiente, que no te permitan seguirlo mirando hasta el final, que eso sería lo excelente para YouTube, no los 30 segunditos estos, que al final es un poco una coña, ¿no? Pues bueno, ahora lo mismo, las dos figuras están las dos boca arriba, entonces le damos y llegan a otros 9 puntos. Vamos a ver otro vídeo. A ver a qué suena. Bueno, no vaya a ser que por la musiquita esa luego me digan algo de derechos de autor en YouTube cuando suba el vídeo. Mejor callado, sí, que esa es otra. Que no me fastidie el vídeo. Bueno, ¿qué sucede? Que a veces, cuando has hecho unas cuantas veces bien el captcha, como que el sistema te coge confianza y te deja ver dos o hasta tres vídeos seguidos sin necesidad de que hagas el captcha por cada vídeo. Y puedes ver tres vídeos seguidos a veces sin hacer un captcha. Lo cual se agradece bastante. Según te darás cuenta que a veces son 3 puntos, otros son 9. Eso depende de cada persona. Cuando pones tus sitios para recibir tráfico y visitas, tú decides la cantidad de puntos que quieres recibir por cada una. Y si pones una cantidad más golosa, pues es más fácil que la gente lo vea. Yo, por ejemplo, normalmente por debajo de 3 le doy a saltar. Ahora os explico cómo va lo de saltarlo. A ver que termine este vídeo. Ahí. Bien. Tengo que girar esta imagen. Este es el sentido bueno. Y ya estoy. Me he añadido los 3 puntos. Y ahora tengo, o puedo ver otro vídeo o le puedo dar skip, saltar, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, este es muy tacaño, solo da 2 puntos, pues me lo salto. ¿Ves? 3, pues me lo salto. 5, este lo veo. Y es por eso que te interesa tú cuando pongas tus visitas, cuando compres tus visitas, que le pongas, que seas un poco generoso y le pongas entre 4 y 5 puntos, porque si no mucha gente va a saltar tu vídeo. Hay gente que sí, que se los va a ver todos, pero hay otra gente que por 2 puntos o por 1 punto o por 3 puntos, pues no va a ver los 30 segundos cuando los hay de 5, de 7 y de 9 y de 6, como podrás entender, ¿no? Es una forma de que tengan prioridad, por decirlo de alguna forma. 2 puntos, nada, pasando. Vamos a ver otra cosa. Mis sitios. Yo ahora os he enseñado cómo que tenía funcionando estos sitios. Bueno, estos dos ahora mismo los tengo pausados. Y solo tengo estos dos en marcha. Este tiene esta señal porque ya lo he puesto como el DCL es límite de clics diario. Y TCL es límite de clics total. Estos son los clics que llevan recibidos o acciones que pueden ser clics, likes o suscripciones. Y luego el CPC, que es los puntos que pongo a que pago por cada visita, ¿no? Lo que va a recibir el que mire mis vídeos o mis páginas. Por ahí creo que ya a lo mejor ya vas entendiendo de cómo funciona el sistema. Y bueno, entonces
Ahora vamos a añadir una página al sistema. Simplemente voy a añadir una web para que me envíe visitas a la web con el surfeador que vamos a ver luego. Entonces, bueno, para añadir una página o un vídeo de YouTube o lo que quieras, o una página de Facebook, tu perfil o lo que quieras añadir, y aquí tienes las opciones de lo que puedes recibir. Likes, da, todo esto, ¿no? Es lo que puedes, digamos, comprar con los puntos. En este caso, quiero website hits, es decir, visitas a mi web, que son de 20 segundos. Bien. Luego aquí tenemos esto, que es si quieres que las visitas sean de todo el mundo o si quieres escoger países determinados. Como es una página en castellano, me va a llevar un ratito, pero voy a escoger los países de habla latina, porque no me interesan. Que no sean de habla latina, solo me interesa Estados Unidos. Del resto, no me interesan visitas de Croacia ni de Eslovenia. Entonces, por eso no lo dejo. Entonces, abres esto y aquí empiezas a ver países. Hostia, tal. Y tenemos, por ejemplo, Argentina, venga. Belice, Benín, Belarus, Bolivia. Y bueno, y así siguiendo, voy a dar una pausa mientras voy marcando países para no alargar más el vídeo. Pues bueno, ya he seleccionado los países que quería, 19 en total de habla hispana. Le he puesto título al anuncio, a la campaña. Ahora aquí la URL de la página que quiero que visiten. Y no quiero, aquí si quieres que, por ejemplo, al llegar a 1000 clics se pare la campaña, pues, o a 500 si quieres, tienes esto activo, pero si no, lo tienes inactivo. Yo esto no, el total este no lo suelo utilizar. Lo que sí controlo son los clics diarios. Y entonces, clics diarios, voy a decir que me dé 5, porque es una prueba, entonces no voy a estar tirando monedas. Y el CPC, como os había dicho, lo voy a dejar en 5, que está bastante bien. Y le doy a guardar los cambios. Bueno, aquí parece que hay un problema. Ah, bueno, está pendiente aprobación, no pasa nada. Esto seguro en un rato que ya está aprobado y empieza a circular la campaña. Pero bueno, habéis visto cómo se añade una página, ¿no? Pues un vídeo de YouTube es más o menos igual de sencillo. Vamos a probar ahora con un vídeo. Dejarme ver por aquí. Vamos a enviarle unas cuantas visitas a este. Para hacer una prueba también. La URL del vídeo de YouTube. El título. Don't worry, para reconocerlo. Clics totales no. Y al día, 3 diarios nada más, que es un vídeo que lo acabo de subir nada más ayer. Y de momento no hay que abusar, porque si de repente le pongo 300, YouTube me va a decir que no le tome el pelo. Entonces, primero vamos de suave y además esto es una prueba. Guardo. Ah, bueno, otra cosa. ¿Os acordáis de esto, no? Que podéis escoger los países o que sea mundial. Como al fin es un vídeo con música, pues es internacional, es universal. No importa que esto me llegue, las visitas de donde me lleguen. Entonces lo voy a dejar así. Y guardar cambios. Ah, bueno, perdón. Claro, me dice que solo Facebook Pages. No, claro, porque me he confundido. He puesto likes de Facebook. No, lo que quiero son visitas de YouTube. YouTube Views. Aquí está. Esto es visitas de YouTube, que es lo que quiero comprar. Y le doy. Ay, ahora me borró la URL. Bueno, da igual. Aún la tenía en el. Ahí guardada y copiada. Ahora sí. Sí. Ya está. Pues esto ya lo tengo funcionando. Cuando llegue a sus 3 clics que le he puesto,
Todo como máximo al día, se me va a poner como este. Mañana me va a dar otros 3 y pasado otros 3 y así todos los días 3, 3, 3, a menos que la pause o la borre o cambie esto, que le aumente o le disminuya los clics, ¿no? Y así es como vas, pones tus páginas a circular las campañas y a recibir clics. Bueno, entonces vamos a ver qué otra cosa podemos ver. Ah, sí. ¿Cómo ganar puntos visitando webs, haciendo el surf? Es una forma que hay así cómoda y sencilla, un poco aburrida. ¿Qué es esta? Te sale esta barra de surf y debajo te van apareciendo páginas. Tienes aquí un botón para pausarlo y dejas que cuenten los segundos y mientras puedes visitar la página. Es bueno que le hagas esto, aunque no es obligatorio, porque le viene bien por Google. Así también no, se te pasa mejor el rato. Un segundo y ahora salta otra página. Bueno, estoy aquí recibiendo de un punto en un punto, pero bueno, hay campañas de más. Es que, vamos a ver, tengo que aclarar que me he visto ya las campañas buenas de 6, de 7, de 9, esas ya me las he visto. Y las de 3 y las de 2, y ahora ya quedan las campañas de 1 y alguna de 2 por ahí. E incluso puede llegar un punto en el que se te acaben, ¿no? Que no puedes dejar todo el día esto circulando y venga a hacer 20.000 puntos, ¿no? Llega un punto que se para y te dice que vuelvas en otro momento. Y posiblemente si vuelves más tarde, después de unas horas, pues tengas más visitas. Y bueno, y es lo que hay. Pero también pasa eso, que las mejores, las que te dan más points, se consumen. Y luego al final ves toda la borralla, ¿no? De un punto, pero bueno. Todo suma. Espera que pase este anuncio, o ni voy a esperar, lo voy a pausar, porque solo era para que lo vierais. Y vamos a ir al apartado de los referidos, porque si no, esto os vais a aburrir. Yo muchas veces, cuando hago el surf este, como tengo otro ordenador al lado, mientras corre el surf, yo estoy haciendo otra cosa para no agobiarme. Pues bueno, por el momento llevo 3 y lo que te dan por cada referido que hagas son 300 points de estos que te sirven para comprar visitas. Pues es una pena porque solo te dan los 300 la primera vez, es decir, cada vez que entra un referido te dan 300 points, pero no te vuelven a dar más, no te dan un tanto por ciento de los puntos que ellos ganen por sus visitas ni nada parecido. Es por referido 300 y se acabó. Y bueno. Tenemos, hablando de los referidos, aquí este es tu enlace para hacer referidos, para que lo muevas por las redes sociales o como tú quieras, en tu blog o en Facebook, bueno, Twitter. Pero de todas formas tienes también estos botones de compartir en Twitter y en Google Plus. Le das. Y bueno, me tendría que conectar ahora a Twitter, que no lo voy a hacer, pero ves, genera ya un tweet con tu enlace de afiliado. Que tú, bueno, esto lo puedes modificar a tu gusto antes de publicarlo. No tienes por qué publicarlo tal cual. Y no seas flojo y modifícalo. Y bueno, lo mismo con el Google Plus. Ya es, mira, aquí como estoy, como ya estoy logueado, pues sí. Me aparece ya para compartir. Aquí podrías escribir algo, voy a ser flojo y lo voy a compartir tal cual, solo como prueba. Y ya está compartido. Pues bueno, ¿qué hay aquí más? Pues tenemos los banners. Aquí para hacer referidos, banners que puedes poner en tu blog o página web. Tiene unos banners, la verdad, bastante chulos. Y un buen montón de ellos variados. Pena que son todos en inglés, pero bueno, más o menos se entiende hoy en día, más o menos todo el mundo algunas cosas en inglés las comprende. Y si no, está el traductor de Google.
Y creo que ya no hay más por eso. A ver, suscripción. Ah, bueno, esta es una opción que no había visto. Vamos a ver. Esto es el premium, que no lo daba encontrado. Caramba, qué precios. Hola, 199 a la semana. Bueno, me parecen muy exagerados estos precios. Lo siento mucho. Pero yo aquí solo voy a estar como gratuito y poco más. Otro día os voy a explicar un truco que utilizo para conseguir puntos haciendo share en Facebook. O bueno, voy a comprobar ahora si funciona. Vamos a ver. Aquí está, pues si me permite compartir en un grupo. Lo que pasa es que me fallaba últimamente, que a ver. Pues no, como podéis comprobar, no se me abre aquí, que se me tendría que abrir un menú con los grupos. No se me autocompleta porque no sé qué fallo tengo ahí con eso. El caso es que tengo un grupo que se llama AdmiFast, como la página. Y claro, en el share este de Facebook a veces aparecen páginas y cosas que son puro spam y que no sé, a mí en grupos buenos no, me da esta cosa compartir algunas de las que veo, ¿no? Entonces ya me he creado este grupo AdmiFast que es para basura de este tipo y entonces todo lo comparto en ese grupo para adelante sin miedo porque ese grupo es para eso. Y bueno, es una forma que gano puntos. Mirar, aquí ya ganaría 8. Lo que pasa es que no me funciona el autocompletado. Tengo que ver por qué. Comprar puntos. Bueno, esto ya lo vimos. El ser en websites. Esto es para meter este enlace en tu página web. Con tu enlace referido. Es un enlace en HTML y otro en código de foro para los foros. Es otra herramienta de promoción que tiene. Y ya la página nos la hemos ca casi visto todo. Bueno, ahí tiene unos bonos diarios que me dice todo el rato que tengo que ser un usuario activo, pero por más activo que soy, no me da nada. O sí, ¿qué ha sido eso? A ver, estrellita. No. Cuando le doy aquí, tampoco. Consigue diariamente 300 bonus points. ¿Y por qué no me los da? Si soy activo, si miro páginas y vídeos y de todo. Bueno, da igual. Esto es lo que hay. Y mirad, ya lo he conseguido aquí. ¿Veis? Esto se ha quedado aquí la señal así porque está, ya lo dice aquí, si le pones el ratón, está pausada porque ha superado el límite diarios que le puse, que fueron de 3 visitas. No, pues ya le he enviado las 3 visitas al vídeo. Vamos a ver, el vídeo es este, aquí dice una visualización, ¿no? A ver si esto es verdad. Ajá, bien, bien, perfecto. Tiene 5, es decir, que aparte de las 3 estas ha recibido alguna más porque sí, de otro lado. Bueno, este es un canal recién estrenado. Como podéis ver, tengo la mayor parte de los vídeos monetizando. Y voy muy despacito porque aún están empezando a arrancar los vídeos, los estoy subiendo en estos últimos días. Y esto va con una poquita tranquilidad. Y bueno, pues ya os he explicado, creo, lo suficiente de AdmiFast ahí para que sepáis cómo utilizarlo y cómo ganar puntos y cómo crear campañas para recibir likes y visitas a vuestros vídeos y sitios web, etc. etc. Entonces, pues nada.
Ya nos vemos en un siguiente vídeo y ya os explicaré otra nueva cosa que os pueda resultar útil. Espero que este os resulte, os haya resultado útil y os haya gustado. Hasta luego.